Hola monada, ¿cómo les baila? Acá Dichelo in the house comentando un nuevo video y por fin tenemos noticias de la que nos importa. Sony ha desvelado finalmente y con algún tiempo de retraso los juegos que podremos disfrutar los usuarios de PlayStation Plus durante el mes de marzo. Como curiosidad, en la dirección web de Sony en la que se han anunciado los juegos aparece Dishonored, por lo que parece que este título iba a ser uno de los seleccionados y quizás tenga algo que ver con lo que han tardado en desvelar la noticia. Sin más nada que decir, largamos con los juegos de PlayStation 4. En primer lugar tenemos Valiant Hearts The Great War. Es una aventura en 2D, mezcla plataforma, puzzles y situaciones de sigilo, ambientada en la Primera Guerra Mundial. Una de sus claves será la estética, ya que viene firmado por los creadores del último Rayman, y está inspirado en el arte de los cómics europeos. Nos cuenta la historia de 5 personajes de diferentes nacionalidades en el campo de batalla: un prisionero francés, un voluntario americano, una enfermera belga y un soldado alemán enamorado de la hija del francés. Acción, ingenio, valor, drama, solo son algunos de los ingredientes dentro de esta gran historia. Por fin voy a poder terminar de jugarlo, sí. Gracias, Sony, gracias. And the time has come to part. Your stories will always remain. That's me. My name is Abe. Continuamos con Oddworld: Abe's Odyssey, New and Testy. Podrían haberle elegido un nombre más común, ¿no? Directamente Oddworld. En fin, este juego para PlayStation 4 es un remake y remasterización del clásico primer juego de la saga Oddworld. Apareció en PlayStation en 1998. El título ha sido rehecho desde cero para aprovechar las posibilidades gráficas de las consolas actuales, contándonos de nuevo la épica historia de Abe mientras se escapa de la tiranía de Rapture Farms. El título cambia los gráficos 2D por entornos completamente 3D, manteniendo la esencia del original, un clásico que lo amas o lo odias. Generalmente lo amas. Continuando con esta nueva entrega de PlayStation Plus mensual, vamos con los juegos de PlayStation 3. En primer lugar tenemos Papo y yo. El protagonista de este fantasioso cuento es Kiko, un chico que escapa de la dura y aburrida realidad con la imaginación, como lo hace cualquier joven de su misma edad. Su padre es alcohólico, con los problemas que esto conlleva, y para oscurecer un poco más su historia, Kiko vive en las favelas de Brasil, que no es precisamente el lugar más paradisíaco y seguro del mundo. Así se origina sutilmente una oscura historia que combina puzzles y plataformas con escenarios móviles oníricos que se mezclan junto a una difusa realidad. Continuando con los juegos de PlayStation 3, tenemos Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Es una nueva aventura del detective privado creado por Arthur Conan Doyle, en el que tendremos que resolver 6 casos desafiantes: asesinatos, desapariciones o robos, acompañados por su inseparable Dr. Watson. El detective tendrá que buscar pistas e interrogar testigos o personas relacionadas que estén en el caso, tomando decisiones que influyan en el resto del juego. Me hace recordar un poco a la metodología de Eleanor. Eleanoide, como mierda sea. Entrando en la última sección de PlayStation Plus mensual para este mes de marzo, vamos con los juegos de PlayStation Vita. Tenemos Oli Oli 2 Welcome to Hollywood. ¿Hollywood? No, Hollywood. ¿Qué podemos decir de Oli Oli? Es la secuela del popular juego de skate, adictivo, entretenido y no podrás soltarlo hasta llegar a cada meta que nos ofrece cada gran nivel. ¿Estás listo para hacer que tus dedos tiren Oli's backflips y romper algunos cuantos huesos? También lo podremos disfrutar en PlayStation 4, ya que tiene crossbar. Bien, Sony, vamos aprendiendo. Y de esta manera llegamos al último juego de este mes de marzo.
Counter-Spy es un nuevo título de acción para la consola portátil de Sony, que se centra en un agente especial en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en el que tendremos la misión de boicotear ambos bandos para que la guerra nuclear nunca estalle. Utilizando gráficos 3D, mezclando jugabilidad 2D con escenarios de tiroteos con una cámara tras el protagonista. Y bien monada, estos han sido los juegos que regalarán para PlayStation Plus en el mes de marzo. Espero que les haya gustado el video, les haya servido el dato y si es así, recuerden dejar su like, su comentario, compartirlo con sus amigos y disfrutar los juegos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.